Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, Valve en el último parche ha lanzado dos colecciones más para los tropeos semanales, que son la de Nuke y la nueva de Inferno. Así que vamos a hacer nuevos contratos por primera vez en el canal, intentando conseguir las mejores armas de esta colección. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! Ya estamos dentro del juego, así que vamos a empezar a hacer los contratos. Pero antes tengo que comentaros una cosa: no hagáis estos contratos de momento, me explico. Al salir recientemente las nuevas colecciones, las armas están más caras que de lo normal. En unas semanas bajarán de precio, así que si queréis comprarlas o hacer contratos, esperad. Yo os traigo este vídeo en exclusiva, gastándome bastante dinero, pero quiero que disfrutéis de estos contratos. Quiero ver si tenemos suerte, que la última vez, os recuerdo, intenté el contrato de la Dragon Lore y me salió mal, pero también quiero conseguir las armas nuevas para traeroslas al canal. Así que vamos a ello, vamos a hacer 5 contratos y vamos a ver si conseguimos algo que merezca la pena. El primero que voy a hacer es un contrato al 50% para conseguir una de las 3 moradas de la colección de Inferno, que son la P250, la MP7 Fade, atención, que es un arma preciosa, y por último el AK Safety Net, que muchísima gente me la ha pedido también en el canal. Así que vamos a ello. También comentaros que tengo que hacer los contratos de esta manera, ¿vale? Porque de la manera antigua ya no se puede, ya que Valve quitó la anterior interfaz. Así que nos jodemos y tenemos que hacer los contratos así, que es menos espectacular, pero bueno, es lo que toca. Espero que estéis preparados. Lo dicho, una de las 3 armas de la colección os vendría increíble. 3, 2, 1... Y nos toca una escopeta que no queremos para nada. Primer contrato fallido. Vamos por el segundo, que este es exactamente lo mismo, pero es un 100% que nos va a tocar las armas de esa colección. Quería intentar a ver si tenía suerte con uno de 50%, me he estampado, como no. Tu Black al 100%, fíjate tú, de porcentajes bajos. La MP7 o el AK serían las armas que más me interesan para traerosla al canal, para que las veáis, porque la P250 está bien, pero yo pienso que es la peor de ellas. Así que vamos a ello. Factory New, este contrato vale bastante dinero. 3, 2, 1... Y nos toca la MP7 Fade en estado de Factory New, como podemos ver aquí. Así que bueno, bastante contento, porque ahora el resto de las MP7 Fade las voy a utilizar en un contrato, pero nada, nada mal. Muchísima gente quería ver esta skin en juego, así que si hay muchísimo apoyo en este vídeo, la traeré al canal. Por supuesto que ahora, ya sabéis, la MP7 compite con la MP5. Vamos al siguiente contrato, que de hecho es uno al 50%, ¿vale? Para conseguir las mejores armas de la colección Inferno. En este caso, yo la que quiero es la SG, que estaréis viendo en pantalla. Es el arma más cara y me encantaría traerosla al canal. Si no, la Dual Berettas no estaría nada mal. Pero como digo, yo prefiero, evidentemente, prefiero la SG. Así que vamos a ello. Voy a poner las MP7 en Minimal Wear, que no ponga la Factory New, que si no la lío. Y ahora ponemos las moradas que se me había olvidado comprar, que le he liado, por eso habéis visto un corte. Ponemos las Nova Gila, chicos y chicas. Por favor, que sea una de la nueva colección y que el 50% esta vez nos salga bien. Así que 3, 2, 1... Nos toca la P90, chicos. No nos ha tocado la rosa de la nueva colección. Vamos a por la de Nuke. Qué mala suerte que 250% nos haya salido mal. Pero bueno, ya sabéis cómo son los contratos. Vamos al lío. De hecho, este contrato de nuevo al 100% para intentar conseguir una de... me gustaría evidentemente conseguir la nueva M41S Control Panel, que estaréis viendo en pantalla. Es una M41S preciosa que vamos a intentar conseguir ahora mismo en calidad de fiel test. Luego vamos a intentarla conseguir evidentemente en Factory New. Así que vamos a ello, vamos a poner todas las armas fiel test que nos encontremos. Y me parece que alguna mag tengo que poner, como veis aquí, 3 y 4. Chicos, 50%. M41S Control Panel, ¿será posible? Vamos al lío. 3, 2, 1...
y no sale. Por fin hemos tenido suerte, la M4A1S que tanto estabais esperando. Muchísima gente quería ver esta skin y aquí os la traigo en primicia. Vamos a ver el estado, Fiel Test 024 está muy muy bien. Os propongo un trato, ahora voy a intentar conseguir evidentemente la misma M4 pero Factory New. Si me sale, prometo hacer otro contrato para intentar conseguir la SG de antes, ¿vale? O por lo menos la Dual Beretta, porque no me creo que hayamos tenido tan mala suerte. Así que venga, rezad, ¿eh? Por lo menos la Tech9 o la M4 y hago un contrato más para todos vosotros. Si no sale, hoy no es el día, tengo muy mala suerte y lo dejamos aquí. 3, 2, 1... Y no sale la escopeta, tío. No sale la escopeta, que he hecho mal. 3 de los 5 contratos han salido mal. Pero bueno, me ha tocado la M4-1S, que la verdad me encanta. La quiero probar en algún directo o en algún vídeo, si me lo pedís mucho. Y también la MP7 FADE, que tanto me habéis pedido. De hecho, pensáis que es una de las mejores armas que han salido en de las MP7. Yo creo que sin duda es de las más bonitas. Así que nada, chicos, me despido. No hemos tenido suerte, pero espero que en el siguiente vídeo tengamos más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.